Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es GreenDruidCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Town of Man. Capítulo que este no correspondería, ya que había grabado uno anteriormente, pero se me colapsó el sistema, tuve que borrar vídeos y pues borré la partida que tenía grabada. Así que continuamos con la partida pues donde la habíamos dejado, la que grabé y no se ha publicado. Lo siento mucho, pero vamos para allá. En principio, hemos investigado ya árboles frutales y el carro. Hemos desbloqueado la rueda. Vamos a nuestra caldea. Tenemos dos carros tirados por burros, porque ya tenemos también burros domesticados. 4, 10 de ganado, 10 de vacas, cerdetes, ovejas y cabras. Tenemos de todo. Hemos subido a 72 pobladores. Quiero más. Y necesito barro como un cosaco. Esta choza de almacenamiento, a ver si me la terminan. Ah, esto es barro. Mira, yo que quería ver el barro. Ah, vale. ¿Cuánto barro queda? 4. Venga, va. Priorízame esta, por favor. Ataque de oso, ¿dónde? Ah, vale, es que he mandado matar a osos. Vale, ya están muertos. Y así vamos teniendo también carnecita, que tenemos 100 de carne. Bien, bien, bien. Y poco más. Vamos a ver si me han cosechado todo. Sí, el lino, toda la paja. Vale, perfecto. ¿Y qué nos queda por conocimiento? El centeno, vale. Pues con centeno haremos cerveza. Es verdad. Vale, y el centeno pues la pondré por aquí. No más seguro. ¿Árboles? ¿Dónde están las señales de árboles? Aquí. Vale, libérame este espacio, porfa. Si aquí hay árboles, ¿por qué no me lo señalas? Ah, porque son pequeñitos, vale. Bueno, pues esta zona de aquí, bárremela, de árboles. Y aquí tenemos la otra de árboles, que la vamos a cambiar y la vamos a poner por aquí, por acá. ¿Dónde? ¿Limpio esta zona? No. Vamos a limpiar esto por aquí un poco. Vale, pues eso ya está. ¿Qué más? Seguimos teniendo 6 trineos, 2 carros. Vale. Y no quedan ranuras de almacenamiento. Ya lo sé, por eso estoy priorizando esta choza de almacenamiento. La vaca se ha metido en... Ah, está todo ocupado. Buah. Necesito más chozas de inventario, tío. No sé si construir otra aquí, ¿eh? Bueno, va a ser que sí. Producción, no, almacenamiento. Choza de almacenamiento. Otra por aquí. Y no sé ya si crear otra, ¿eh? Creo 2 más. Venga, va, y otra. Vamos a tener almacenamiento por un tubo, si me consiguen el barro, porque el barro últimamente no sé qué pasa aquí. Mira que he puesto uno aquí y el otro lo he movido aquí, no, aquí. Barro todavía, bueno, aquí ya que no queda barro casi, aquí sí, pues lo volvemos a mover. Te muevo aquí, que aquí hay barro. Y la otra de barro que está por aquí, orilla. Aquí ya no queda barro tampoco, macho. Aquí esto ya está ocupado de barro. Lo movemos para acá. Vale, pues estos dos y me lo mueves para acá. Vale, conseguirme más barrito y que se vaya recuperando ese barro de ahí. Venga. ¿Y este carro dónde va? Yendo en busca de leño. Oh, lo vas a llenar de leña el carro. El carro tiene más huecos, ¿vale? Entonces, 3. ¿Y con 3? Si no lo has llenado. ¿Te vale con 3? Pues vale, te vale con 3. ¿Y el otro carro dónde está? El otro carro se habrá ido por comida. Tengo algunos dólmenes también que quería. El otro carro no sé dónde está ahora. ¿Es esto? No. ¿Dónde los osos, a lo mejor? ¿Esto qué es? Oso hembra. Ah, pero está allá. Esto
descuartizarlo. Este oso también. El hueso. Tengo algunos dólmenes aquí sin picar todavía. Pues el otro oso, digo el otro oso, el otro carro no sé dónde está. Este es el de los maderos. Pues no lo sé, pero bueno, algo teníamos. Vale, venga, va, movimiento, chicos, movimiento. En el capítulo anterior no me habían atacado, en este me imagino que vendrán a atacar. Pues ya que no atacaron en el anterior, estoy un poco acatarrado, ¿vale? Tengo mocos, tos, de todo. Estoy fatal. Pero bueno, vamos a ver. Población alcanzada 75. Pues tengo 74, pero bueno, si tú dices que 75, te hago caso, no te preocupes. Choza construida, almacenamiento, bien. Esta déjamela solo para armas, por favor. Para herramientas y armas. Y las otras dos ya me las construís cuando queráis. Mercader ha llegado. Vale, vamos a ver al mercader que tienes. Estándar. Tienes Silex, que no necesito. Tienes el Centeno 250. 350. Pero como tengo 18 de lana y 38 de... Bueno, pero lino, ¿dónde está el lino? Lino. Lino, lino. ¿Y el lino? ¿No tenemos lino para vender? No me fastidies. ¿El lino dónde está? Ah, el lino es esto. Tengo 18 de lino. Si vendiera todo el lino y toda la lana, llego a 350. Casi. 350. Ahí sí, con 5 arcos. ¿Qué hago? Venga, dame el centeno. Y ya tenemos centeno, chicos. Hala. Ahora vamos a construir aquí. Tenemos, ¿cuánto? 75 de 74. Construyeme una más. Construyeme 5 de estos, 4 de estos, perdón. Y tú, construyeme 1, 2, 3, 4 y 4. Vale. Pues venga, va. Ahí hay que cosechar ya. Ya está cosechando, ¿no? Sí, vale. Bien. Venga, que este está sin paja. Aquí ya tenemos paja de sobra. Y aquí tenemos paja también. Vale, guay. Venga, llenarme este también de pajita. Que necesito comida para los animales después. Para el invierno. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, vamos bien, vamos bien. 74. Lo que no sé es cuántas mujeres hay embarazadas. Tengo que mirarlo. A ver. ¿Tenemos alguna embarazada? 15 mujeres, de las cuales una está embarazada. Bueno, pues una. Animales han crecido 3 ovejas. Vale, bien. Que sacrificarán, porque el límite lo tengo en 10. Y así tengo más carne. Carne andamos en 96. Vale. Vamos a ver si cazamos también algo. Por aquí yo no veo animales, pero vamos al tabulador. Y por aquí no hay animales, ¿no? Nada, aquí no hay animales. Aquí sí. Uepa, el internet otra vez. Es que yo y el internet. Aquí hay burros. Pero burros no necesito. Hemos matado los osos aquí. No, déjame ver por aquí si hay algo. Qué interesante. ¿Esto qué es? Un bisonte. Vale, me vale. Y esto también me vale. Cazar. Capturar. Cazar. Quiero carne. Y esto también cazar. Vale, y dórmenes. Tengo uno, un megalito rodante. Que he solicitado construir un tótem, me parece que era. A ver, nuestra aldea. Aquí. Aquí tienen que traer un tótem. Un menhir, perdón. Para adorar aquí un tótem.
Tenemos 12 puntos, ya podemos ir al... Ah, no, que el centeno ya lo hemos... Vale, necesito 20 para la edad del bronce, chicos. Tenemos 12 puntos ya. Vamos bien. Esto por aquí. Esto también hay que cosechar. El carbón vegetal ya lo tengo aquí. Ya me está fabricando carbón vegetal. El horno de carbón vegetal. Bueno, el foso de carbón vegetal. Y me lo están trayendo aquí. Se quema aquí, en los fosos estos. Y luego el herrero que tengo por aquí, este, me irá haciendo lanzas y herramientas de cobre. Que de momento creo que no tengo ninguna herramienta. Hice lanzas, pero dos lanzas de cobre tengo, ¿no? Sí, dos lanzas de cobre, un hacha de cobre y dos hoces de cobre. Bien, que esas duran más. No me estáis cosechando, y bueno, todavía queda. Venga, va. Rapidito, acabarme esto. Uno, bien. Dos, este fuera, bien. Y ahora venir a este campo, por favor. Vale, ya empezamos. Mira, aquí viene el carro. Del burro. Venga, sí, muy bien. Muy bien. Lino. Un nuevo humano, 75, ahora sí. Vale. ¿Y nos da tiempo al todo el lino? Sí. Guay. La cebada debería de hacerla ya, pero no sé dónde. Es que por aquí esto ya está todo. Aquí a lo mejor, el centeno. Megalito, ya tenemos el megalito. No, ah, no. Creí que me habían traído el menhir. Vale, vamos a plantar el centeno, que es lo que nos quedaba aquí. Aquí, quiero centeno. Ala, hazme centeno. Y árboles frutales. No me apetecen mucho, pero. Dos árboles frutales o cuatro vendrían bien. Y así tenemos fruta. ¿Estos quiénes son? ¿Estos son míos? Atuendo de lana. Sí, estos son míos. Uno cansado. Pero no traen nada, ¿no? Yendo en busca de carne cruda. Y yendo a choza a descansar, bien. Este es un anciano, ¿no? Sí. Ay, el... el menhir me lo están trayendo por aquí, vale. Vale, 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 vale. Vacas tenemos 11. Van a sacrificar a una. Y ovejas 4, bien. Tenemos carne, bien. Esta vaca ya la han matado. Vale. Bueno, pues tenemos. Ahora, a ver. Esto, tengo comida, sí. Para animales. Vale, y las... Estas, ¿cómo van? 7 de barro y 8 de barro, vale. Las chozas ya las tengo todas mejoradas, creo. Sí, están todas mejoradas, ¿no? Al máximo, perfecto. Y tenemos espacio para 8 pobladores más. Pues... no sé si ampliar un poco las zonas de cabañas. Porque si no me quedo corto, ¿no? Voy a construir por lo menos... A ver. Choza. Vamos a construir una aquí. Choza. Quería una aquí. Pero mirando para allá. Aquí. Dos chozas, vale. Así me viene bien, dos chocitas más. Y nuestro campamento está bien. Qué bien. Luego podremos mejorar a muro. Que para eso necesitaremos piedras, pero como tenemos piedras suficientes. Y de sílex, ¿cómo vamos a todo esto? Piedra, 42 y sílex, 25. La zona de sílex me parece a mí que hay que... volverla a poner. Porque yo creo que la hemos acabado. Vale, sílex. Creo que hay por aquí. Dime que hay sílex por aquí, por favor. A ver, rayos X. Ven aquí. ¿Dónde hay sílex? A ver si hay sílex cerca.
A ver, por aquí. Esto es. No, esto no es. A ver, ay, que me muero. Ay, qué malito estoy, qué poco me quejo. De todo lo que tengo es mucosidad, la verdad. A ver si en un par de días estoy bien. Aquí hay sílex. Y aquí. Ay, qué sueño, perdón. Nada, vamos a cogerlo aquí. Una persona solo. Hay 50 de sílex. Bien. Vale, rapidez, por favor. Estamos en invierno. Megalito rodante construido 2. Vale. ¿Este carro va lleno o no? Casi. Otro carro por ahí. Un trineo. Ataque de Uro. ¿A quién atacas tú? Pues no hay nadie aquí. Mis cazadores. ¿A quién atacas tú? Aquí no hay nadie. ¿Ha huido o qué? ¿Esto qué es? Un ciervo. Ah, vale. Pues no sé. Ataque de Uro, pero. ¿A quién han atacado? A este. Cazar. Bueno, los uros están aquí. Si os los queréis cargar, perfecto. Que así me dais comida. Y volvemos a la aldea si la encuentro. Me he perdido. Ah, no. Aquí está la granja de Playmobil. Vale, aquí está la aldea. Mi aldea. Mira qué bien. Barro. Y ahora todo esto ya me lo construyen y solo faltaría barro. ¿Cuánto barro falta aquí? 8, 7, 4 de barro. Priorizarme esta y priorizarme esta, por favor. Los almacenamientos antes que las chozas. Y luego ya las chozas. Y aquí van a sacrificar a alguien, pero no sé quién es. Una oveja, ¿sí? Vaya por Dios, una oveja. Vale. A ver, están sembrando los garbanzos. Un buen potaje de garbanzos. Eso me vendría bien, la verdad. Sopita caliente o algo. Para el resfriado. A ver, y esta mujer. En busca de atuendo de pieles. Pero estás cansadeta, ¿eh? Vete a descansar un poco a la choza. Y así descansas. Venga, va. A ver, vamos a subir un poco la velocidad. A ver si me terminan esto. Guay. Venga, va. Terminado, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Y este granero cómo va? Está lleno. Este granero está lleno. Espera, 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 espera. Aquí tenía un granero yo. Sí, aquí hay uno. Que está lleno también. Necesito graneros, ojo. Necesito almacenamiento, graneros. ¿Esto qué es? Almacén y hórreo. Ah, esto es la. El hórreo es la versión mejorada del granero y el almacén es la versión mejorada de la troza de almacenamiento. De momento vamos a hacer otro granero aquí. Y yo creo que otro granero aquí vendría bien. Aquí. Otro aquí. Y listo, mira, me están trayendo el menhir. Qué bien, vamos a ver cómo construyen el menhir, va. Ánimo, chicas, vosotros podéis. Este se está durmiendo, espera. Quiero sé que está cansado. Lo voy a llevar a dormir. Caballero, usted a dormir, que está cansado. ¿Y este se ha muerto? Vaya por Dios. ¿Alguien puede ayudar a este pobre hombre que va solo? Hay dos. Bueno, menos mal. Venga, que ya llegas, que ya llegas. Ataque de Uro. Vale, me ha muerto. Vamos con el menhir, que me lo están poniendo y lo quiero ver. Mira cómo suben ahí el menhir.
Venga, esa polea. Arriba con la polea. Es como que lo tienen clavado ahí ya en la tierra. Se ha levantado más y el hombre parece que esté orando en vez de trabajar. Está orando, rezando para que el menhir suba solo. Venga, va, que ya está llegando, ya está casi. Venga, caballero. Que ya tenemos un menhir aquí y ya podemos venir a rezar aquí. El mercader ha llegado. Pues vale. Que le queda mucho todavía el menhir. Vamos a ver el mercader que traes. Hacha de sílex. No, el cobre sí que lo quiero. Te cojo todo el cobre. Es bajo además. Bien. 27. Pues mira, te vendo lino, que es mi moneda de cambio, y dos piedras. ¿Dónde están las piedras? Aquí, una y dos. Toma, de acuerdo, trato. Venga, a ver si podemos subir el menhir entre dos. Es que ni lo tocáis. Esto es una mujer, ¿no? Ah, no, es un hombre, calla. Joder, ¿cómo estoy yo? Como no llevo las gafas puestas. No, pero no sé. Me ha engañado. Un poco. Venga, que queda ya bonito. Ahí. Ya está recto, ¿no? Hay que quitar la polea, las cuerdas. Y ya me lo dejáis listo. A ver, antes de que pase el invierno, yo creo que me lo termino. Vamos a subir un poco la velocidad. Perfecto, ya tenemos un menhir. Ole. Ahora ya podéis venir a rezar aquí. Y lo siguiente que quiero hacer para rezar en espiritual, el círculo de piedras. Este de aquí. Y este lo quiero poner por aquí. A ver si puedo ponerlo por aquí. Lo que pasa es que por aquí no voy a poder. ¿Y aquí? ¿Y aquí en el poblado? Tampoco, ¿no? Pues aquí sí. Sería una opción ponerla por ahí. Sobreviviendo al invierno, un puntito más. Venga. Ya podemos cosechar aquí. A cosechar. Luego lo siguiente que quiero tener es el arado. Para ir un poquito más rápido, domesticación de caballos y arado. Vale. Ay. El arco compuesto. La fabricación de espadas. Y ya nos metemos en la edad del bronce. Hola. El burro. Esto es el burro, ¿no? Con el carro, sí. ¿A dónde va? ¿A dónde vas, Alaya? Aquí hay otro carro, ¿eh? Ojo. Este no sé qué hace. Está aquí abandonado. ¿Y sin burro? Sí, no hay un burro. Ah, está cogiendo. Está talando el árbol, vale. Me vais a traer maderos, entonces. Digo yo, que para eso he escogido el carro. Sí. Piedra y palos. O sea, piedra. Leños y palos. Y estará lo mismo. Vale. Bueno, venga, a ver cómo cosechamos. Se han acabado aquí el montón de paja, macho. ¿En las casas y los almacenes qué? 4, 4, 7 y 4. Nada, que no, no tengo niños recogiendo barro, tío. No me coge nadie barro. A ver, la zona del barro, ¿cómo va? Pues hay barro todavía aquí. Y aquí. Barro, barro. Vale. Venga, cosechar. Subo velocidad. Cobre por 10 más 1, vale. Venga, venga, que necesito paja para la comida de los animales. Sílex agotado ya.
Joder. Pues vale. Venga, venga. Bueno. Animales, ¿cómo vamos? 10, 10, 10, 10, 10. 4, 9. Una cabra menos hoy. Se me ha muerto una cabra. En directo. No sé dónde está el cuerpo de la cabra, pero se me ha muerto una cabra. Vale, tareas, ¿cuántas tenemos? 133. Bueno, cuando bajemos un poquito las tareas, pongo más animales a cazar. De momento tenemos 92 de carne y 3 pescadetes. No está mal. Personas, 74. Esta zona de siembra ya me la han hecho. Ah, vale, calla, espera, que falta esto, el centeno. Centeno, prioridad. Y el lino, ¿no? El lino está aquí también. Tormenta. Venga, va. Uy. Me he acojonado. Se me ha ido el internet. Me lo tengo que mirar, ¿eh? Lo de la pantalla. Está tan sensible. Un rayo ha caído sobre un humano. Por dos. Dos humanos han sido alcanzados por un rayo. A ver, que un rayo alcance a una persona, vale. Que alcance a dos, eso ya es, vamos, voy a hacer lotería, ¿eh? Vale, el centeno me lo habéis acabado. Sí, señor. Ole, muy bien, pues el centeno ha sido finiquitado. Falta el lino, aquí, todos al lino. Muy bien. Venga, queda solo esto, va. Muy bien, oye. Así da gusto trabajar, ¿eh? Con 70 personas, perdón. Que hemos bajado, ¿eh? De 74 que tenía, 69. Pero se me están muriendo o se me están yendo, no sé. Mujeres embarazadas que no hay. 5, bueno, menos mal. Los que mueren por viejo renacerán. Venga, vamos a ver. Aquí que tenemos. Aquí hay personas enterradas, seis, cuerpos restantes 6. Panel de megalitos. Tenemos para dos megalitos, cuatro rodantes. Y necesito para el Stonehenge 6. Pero claro, los de aquí creo que no me los han picado aún. Pues sí, este está picado ya. Y este está picado ya, sí. Prepararlos. Y picarme otro. Si veo otro, espérate, a ver. Si veo otro. Mira, aquí hay euros. Carne 57. Uy, sí, carne. Coger carne. Que vamos a necesitar carne. Y aquí hay otro megalito. Está lejos, pero. Aquí hay tres más. Vale. Y el sílex. Sílex. Ah, esto es un bisonte. También lo quiero cazar. Sílex. Aquí hay sílex. Pues no me voy a romper mucho la cabeza, ¿eh? Sílex, aquí. Vale. Pero ¿cuántos sílex es? ¿Cuánto hay? 10, vale. Pues a por el sílex. Vale, ya tenemos otra cabañita aquí. Esta me la podéis llenar de todo lo que queráis, menos de armas. Otro muerto. Acabo de oír un. ¡Ah! Bueno, se han unido dos a mi asentamiento. Bien. Vamos a hacer ropajes. Ya tenemos 73 ropajes. Vamos bien. Vale, ¿qué más? Estoy recogiendo esto. Vale, bien. Los garbanzos. Así me gusta. Esto, ¿cómo va? Vale, el tejedor. El tejedor que siga tejiendo. Está bien, va bien, va bien la cosa. Esta habrá que llenarla un poco. Esta está medio medio. Y esta ahí, ahí.
Vale, tenemos una cabrita nueva, 10, 10, 10, 4 burros, que he puesto el límite en 4, me parece. O en 10, no me acuerdo. Vale, cogerme los garbanzos. Ataque de burro. ¿Dónde? Ah, este. Me ha matado un perro, ¿no? Te vas a morir al final. Bueno, vale, vamos bien. Lo importante es que vamos bien. ¿Aquí cuánto barro falta? 4. Aquí todo el 4 y el 4 porque es prioridad baja. Venga, va. Poquito de velocidad. Me queda esto de garbanzos. Vale. Vale. Y los garbanzos ya están casi, ¿eh? A ver, los garbanzos. Aquí están los garbanzos. Legumbres. Ahí, guardarlas, guardarlas. No me dejes esta. Hola. Queda una. Por favor. A ver, mercader. Antes de que te vayas, ¿qué tienes? Cobre tienes, sí, 3, 4, 5, mejor dicho. 5 de cobre que me viene bien. 22, pues te vendo 1, 2, 3, 4 y 2 piedras. 1 y 2. Trato. ¿Y esto qué? Los garbanzos de aquí. ¿Vendrá alguno a recoger los garbanzos que quedan antes de que se me termine el día de cosecha? Este. Sí, no viene muy feliz ni contento, pero sí, me lo va a hacer, ¿no? Bien, ya tenemos todo. ¿Este hombre a dónde va? A por piedra. Vale. ¿El cobre de aquí cómo va? ¿Tenemos espacio todavía? Sí, vale. ¿Y aquí? Uno de barro falta. Vale. Se falta uno de barro. Vale, venga, que ya estamos consiguiéndolo. Tenemos 18 puntos, nos quedan 2 y ya pasamos al bronce. A ver. Pobladores, vestimentas ligeras, ya lo sé. Ataque de uro otra vez. Ya está muerto el uro. Este se ha escapado. Y este también. Y este también. Este me lo capturáis. Y este me lo cazáis. Y este me lo cazáis. Y este me lo cazáis. Aquí no se escapa nada de comida. ¿Y comida tenemos 64? Sí. Bueno. No está mal. Hemos llegado a tener 100, pero bueno. Poquito a poco vamos bien, ¿no? Pues nada, nos quedan entonces 22. Me gustaría un 30. Yo creo que en el siguiente capítulo ya pasamos al bronce, ¿eh? Y así amurallamos. Actualizamos. Lo que pasa es que para actualizar la muralla a piedra necesito la mampostería, que esto es esto. Vale, mampostería. Y se pueden mejorar las. Estas, ¿no? Las atalayas. Sí, yo sabía que se podía. Torre vigía, fortificaciones defensivas. Y eso está. ¿Dónde está eso? Ah, es aquí. Es la edad del hierro, no la del bronce. Vale. Recursos ha deteriorado. Pam. Vale, nos hemos quedado sin pam. El recurso. Otro pan se ha deteriorado. Ah, se está pudriendo el pan. Normal. Es que hacéis pan y no coméis pan. Vale, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, chicos, yo creo.
Así que nada, en el próximo capítulo pues nos pasaremos, ya conseguiremos los 2 puntos de conocimiento, me imagino, y pasaremos al bronce. Y ya vemos el bronce a ver qué tal. Así que nada, chicos, lo dejamos ya por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Un like, un me gusta si es así. Suscribiros si no estáis suscritos. Preguntar, comentar lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Dawn of Man. Un saludete y hasta luego. Adiós.